Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad de Chile y la Corporación preside esta ceremonia el doctor Enio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile. Le acompañan el doctor Fernando Monque Berbarros, fundador y presidente honorario ad vitans de CONIN. Doctor Patricio Silva, presidente de CONIN. Señora María Luisa von Brandenburg, fundadora del voluntariado de CONIN. Y desde Argentina, el doctor Abel Albino, presidente de CONIN Argentina. Saludamos muy especialmente a quienes hoy nos honran con su presencia: el doctor Enrique París, ministro de Salud; la profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asuntos Académicos; la profesora Faría Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones; el señor Santiago González, rector de la Universidad Central de Chile; el señor Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota; señores exministros, exministras, ex subsecretario de Salud; señor Arturo Zúñiga, convencional constituyente; integrantes del Consejo Universitario; integrantes del Senado Universitario; directores y autoridades académicas de la Universidad de Chile; autoridades de CONIN e invitados especiales. En forma muy especial enviamos un afectuoso saludo a familiares, amigos y amigas del doctor Fernando Monkever, entre quienes se encuentra a su señora esposa. Iniciamos esta ceremonia con un audiovisual que recoge en parte el inmenso quehacer del doctor Monkever en nuestra universidad. La importancia histórica que nuestra casa de estudios ha tenido en el país tiene su origen en el aporte de hombres y mujeres como el doctor Fernando Monkever, quien, haciendo suyos los principios y valores que esta universidad promueve desde su fundación, se impuso la tarea de construir un espacio de acción, investigación y divulgación que permitiera resolver uno de los más graves y urgentes problemas por los que atravesaba la población chilena a mediados del siglo XX, la desnutrición infantil. En un contexto de cifras alarmantes, en el que un 60% de la población vivía en condiciones de pobreza, con graves indicadores de mortalidad infantil y en donde los niños nacían en muchos casos en un estado de desnutrición avanzada, el doctor Monkever, junto a un equipo con similar compromiso, aportaron durante décadas a tender puentes y mover voluntades, logrando que esta penosa realidad disminuyera hasta desaparecer. Hoy enfrentamos nuevos desafíos como la pandemia y la crisis climática, escenario en donde necesitamos a más personas que compartan el espíritu del doctor Monkever. Es por su trabajo que hoy, junto a CONIN, homenajeamos a este médico pediatra, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas en 1998 y Premio Nacional de Medicina en 2012. Quien en los 70, al integrar dos grupos de la sede sur de la Universidad de Chile, Nutrición y Alimentos y Bioquímica, impulsó el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y que desde 2015, en homenaje a su fundador, lleva su nombre. Académico por más de 30 años, miembro y asesor de diversas instituciones nacionales e internacionales, no solo es destacado por su quehacer científico, sino también por una calidad humana reconocida por hombres y mujeres que trabajaron con él. Y nos recibió aquí, a mí y a otras personas también, con los brazos abiertos, en circunstancias que yo no podía pisar la universidad. Eso es lo que a mí, hasta el día de hoy, me emociona y creo que es una de las pocas personas que hicieron estos gestos. Es una de las pocas personas que se atrevió y no le importó. Y él dio la cara por nosotros, porque no fui yo la única. Justo en esta fecha de diciembre, para la Pascua, teníamos un teatro ahí como con 200 butacas, que la ocupamos mucho hace tiempo. Ahora se ocupa poco para hacer estas actividades. Y el doctor hizo una función de bayonetas. Y me acuerdo que yo le armé el teatro ahí para que él hiciera su show.
influencia mayor del doctor Munke, primero era la claridad de planteamiento de cómo debería enfrentar uno la investigación. Fue la primera persona a la que yo le escuché que la investigación debería ser investigación aplicada, es decir, tener un incentivo hacia los objetivos nacionales, cosa que muchas de nosotros en un principio nos rebelaban. Pero posteriormente, con el deambular del tiempo, creo que el doctor Munke se adelantó en varios años al pensamiento que mucha gente en ciencia trabajaba en Chile. Gracias, doctor Munkever, por su entrega y compromiso con la universidad y el país. Esperamos que su legado fructifere en las nuevas generaciones de estudiantes que enfrentarán los temas país de hoy y de mañana. Como un verdadero adelantado de su época, describía el profesor Valladares al doctor Munkever, al señalar que muchas de sus ideas se han masificado varios años después de que él las planteara. Varias de esas buenas ideas, el doctor las ha puesto a disposición de todos nosotras y nosotras a través de sus diversos libros y documentos. Hoy, el rector Ennio Vivaldi compartirá con nosotros algunas reflexiones a propósito de la última publicación del doctor Munkever, Después de superada la desnutrición, ¿es posible alcanzar el desarrollo?, recientemente actualizado con motivo de la pandemia que aún cruza nuestra existencia. Adelante, rector. Saludo muy afectuoso a todas y todos los presentes. Saludo al profesor Dr. Fernando Munkever, fundador y presidente honorario ad vitam de COPNIM. Saludo al Dr. Enrique París, ministro de Salud. Saludo al Dr. Patricio Silva, presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil CONIN. Al profesor Alejandro Jofré, prorector. A la profesora Rosa Debes, vicerrectora de Asuntos Académicos. A la profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones. Al profesor Miguel Arredondo, director del Instituto de Nutrición, del Instituto de Nutrición y Tecnología. De los alimentos, doctor Fernando Munkever Barros, al señor Santiago González, rector de la Universidad Central, al señor Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, al señor Arturo Zúñiga, convencional constituyente, a la señora María Luisa von Breyenbach, fundadora del voluntariado de CONIN, al doctor Abel Albino, presidente de CONIN Argentina, autoridades universitarias, integrantes de CONIN, familias, amigos y amigos del doctor Fernando Munkever, comunidad universitaria, amigas y amigos, un saludo muy, muy afectuoso y muy especial a la señora Angélica, un privilegio tenerla acá con todo el afecto que le hemos guardado desde siempre. Es extraordinariamente significativo para nosotros celebrar al profesor Munkever. Pienso que es particularmente pertinente que converjan en este homenaje la universidad y CONIN, porque está en el alma del quehacer que ha hecho el profesor Munkever, pero también está en el alma de la universidad. Esta universidad, creo yo, como pocas en el mundo, que han combinado el cultivo de la academia, el cultivo de la ciencia y las humanidades, con una acción directa en la realidad del país, en la sociedad misma. Y creo que estas dos creaciones de Fernando Munkever son el mejor representante de esta suerte, llamémoslo de alguna manera, esta hibridación de los espíritus fabulosos de Andrés Bello e Ignacio Domeico, de la importancia de la vida intelectual y la importancia del quehacer en la realidad de la sociedad. Y creo que estas dos creaciones que le debemos a Fernando Munkever tienen que ver precisamente con esas dos almas que son una, y que son la academia representada por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y el programa real, concreto, en la sociedad que ha sido CONIN. Y creo que, como pocos,
se representa este espíritu histórico, fundacional, identitario de nuestra universidad. Quiero destacar, hay algunas cosas aquí que son muy centrales, que son, creo, ejemplos absolutamente insuperables cuando uno quiere hablar de la Universidad de Chile y que no lo ha ofrecido el trabajo de Fernando Monckeberg. En primer lugar, él enfrenta en su condición de pediatra, en su condición de un estudioso de la bioquímica, enfrenta cómo uno proyecta eso a la sociedad. Y creo que lo hace con una lucidez sorprendente porque trabaja uno de los temas probablemente más acuciosos que cualquier sociedad, cualquier gobierno tiene que confrontar. A saber, cómo uno combina la libertad de los individuos, la importancia que tiene el individuo con el rol que él juega en la sociedad en su conjunto. Y con una lucidez impresionante, Fernando Monckeberg dice, mire, cuando hablamos de desnutrición infantil, estamos hablando, por una parte, de que se le está negando a una persona poder desarrollar el talento que la naturaleza le otorgó. Cuando no permitimos que se desarrolle el sistema nervioso central en un niño, estamos negando la posibilidad que él tiene de desarrollarse intelectualmente. Pero al mismo tiempo, y esa es la tremenda lucidez de su libro originario, ya Jaque al Subdesarrollo, y un artículo probablemente de fama mundial que publica como artículo de extensión en la revista Mensaje, lo recuerdo perfectamente bien, él agrega, sin embargo, no es solamente el daño que se le hace al individuo, sino que es el daño que se le hace a la sociedad, porque estamos privando a Chile del aporte de esos talentos, qué duda cabe, ¿ya? O sea, por ejemplo, la educación pública permitió no solamente que Neftalí Reyes fuera Pablo Neruda y que Lucila Godoy fuera Gabriela Mistral, también permitió que Chile tuviera dos premios Nobel. Ese juego recíproco, esa dualidad de permitir que los individuos se desarrollen y permitir que la sociedad pueda desarrollarse ella gracias a estos individuos, creo que está en la base de la lucidez del razonamiento de Fernando Monckeberg. Cuando él propone el proyecto de erradicación de la desnutrición infantil, yo no voy a hacer la pregunta, no voy a pedir que nadie la responda, pero yo siempre, para mis adentros, me he preguntado si cualquiera de los aquí presentes hubiera estado en una comisión que tuviera que haber visto el proyecto de desarrollar CONIN y hubiera tenido que votar por ese proyecto, si se financia o no se financia. Yo creo que si cada uno es honrado, más de uno hubiera tenido serias dudas en financiarlo, porque dice, esto es imposible, porque lo que está proponiendo Fernando Monckeberg ya es pasar por encima de un montón de prejuicios que uno tiene de cómo uno puede solucionar los problemas de una manera. La multifactorialidad, por ejemplo, la desnutrición infantil, es obvia. Lo que él hace realmente es increíble. O sea, digamos, hay un tesón, hay un empuje, hay una convicción de sacar adelante un proyecto que realmente es difícil de concebir que hubiera podido llegar al muy feliz término que llegó sin esas características de personalidad del profesor Monckeberg y que lo hicieron posible. ¿Ya? Yo creo que más de alguien con toda sinceridad hubiera dicho, no, esto la desnutrición requiere muchos otros factores y por lo tanto creo que es muy notable el éxito que tuvo y que por lo demás un éxito reconocido internacionalmente, mundialmente, ¿ya? Como una hazaña, como un logro notable. Junto con esta lucidez de ver la relación entre el potencial de los individuos y el potencial de un país, cuando él dice claramente no vamos a salir nunca del subdesarrollo si no permitimos que los chilenos sean tan inteligentes como están dotados por naturaleza para hacerlo, yo creo que el otro punto que es clave en el aporte del profesor Monckeberg es la idea de la transdisciplina. Después hubo grandes elaboraciones teóricas, Edgar Morin y muchos otros que hacen de elaboraciones teóricas, pero por favor, Fernando Monckeberg hace realidad la transdisciplina, porque el primero que dice, para erradicar la desnutrición por un problema tan complejo como la desnutrición, necesitamos pediatras, claro, necesitamos nutricionistas, necesitamos sociólogos, necesitamos psicólogos, ya veterinarios, gente que entienda de producción de alimentos, etc. Yo creo que Fernando Monckeberg es un orgullo cómo se anticipa un concepto que hoy día es aceptado en todo el mundo, que dice los problemas complejos no se resuelven desde el interior de una disciplina particular, sino que requieren la convergencia de un conjunto de factores que implica
no sumar, sino que implica hibridar, implica algo nuevo. Para solucionar estos problemas de esta complejidad, y me parece muy pertinente cuando el video mostraba situaciones actuales como el cambio climático, la energía, etcétera, no se van a resolver desde el interior de ninguna disciplina, así como la de nutrición infantil tampoco se resolvería, sino que requiere este enfoque en el cual se hibridan conocimientos. Y ese es un aporte extraordinario ya de Fernando Munkiewicz, del cual nos sentimos todos orgullosos y todos quisiéramos proclamárselo al mundo. El aporte a la universidad es extraordinario y termino con algo que a la vez tiene que ser personal, pero no necesita ser personal. Y el tremendo agradecimiento que yo siento por la oportunidad, es una situación a la cual aludía Cecilia Albala, la oportunidad que él me dio de ingresar a la Universidad de Chile. Yo ingresé a la Universidad de Chile gracias a él. Y no sé, la vuelta del destino probablemente jamás hubiera tenido la carrera que tuve, ni hubiera podido llegar a este cargo de rector de la Universidad de Chile, esta función de rector de la Universidad de Chile, si no hubiera sido por Fernando Munkiewicz, quien le tendió la mano a mucha gente en un momento muy difícil de su vida. Y creo que eso uno no puede dejar de destacarlo, pero lo hago ajeno, tratando de dejar en claro que más que lo mucho que yo le debo y que lo mucho que los debemos, lo que uno debería enfatizar es esas características literalmente, en el sentido más literal de la palabra, ejemplares de Fernando Munkiewicz. Es un ejemplo la forma como él se condujo en su vida académica, es un ejemplo la forma como él proyectó la vida académica a un problema tan concreto, tan acuciante como la nutrición infantil, el significado que eso tuvo, es un ejemplo como él trata el tema de la transdisciplina y es un ejemplo el afecto que él muestra en todo momento por las personas, su afán de ayudarlo, su afán de recibirlo, su afán de estar al lado de las personas que necesitan de su ayuda en un momento de sus vidas. Es algo que a mí me emociona profundamente hoy día al rendir este homenaje, es algo que dejo como un testimonio de un ejemplo de alguien que intelectualmente, que alguien que en su capacidad de hacer y en su capacidad de sentir constituyen un ejemplo extraordinario de lo que quisiéramos y de lo que ha sido nuestra universidad. Así que Fernando Munkiewicz, muchas, muchas gracias y repito que para nosotros es un privilegio poder estar aquí rindiendo este homenaje junto a Conin en esta celebración de los 47 años. Muchas gracias, profesor Munkiewicz. Muchas gracias, señor rector. Desde el año 2013, el Instituto de la Nutrición y Tecnología de los Alimentos tomó el nombre de Fernando Munkiewicz Barros como una forma de hacer tangible para las futuras generaciones su labor como fundador y promotor del desarrollo de este espacio de investigación y acción interdisciplinaria. Dejamos con ustedes al profesor Miguel Arredondo Holguín, director subrogante del INTA, quien nos entregará su saludo. Buenas tardes. Señor rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Béjar, doctor Fernando Munkiewicz, doctor Patricio Silva, presidente de CONIM, autoridades de la universidad, autoridades civiles, familiares del doctor Munkiewicz, amigos y amigas. Primero que todo, agradecer la oportunidad de estar con ustedes acá, en este acto de homenaje al doctor Fernando Munkiewicz. Indiscutiblemente, al hablar del doctor Munkiewicz, aparece instantáneamente la imagen del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, y de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN. El INTA, desde sus inicios, ha ido evolucionando y acomodándose a los tiempos, en sus orígenes. El daño producido por la desnutrición marcaba para siempre el futuro de las personas, lo cual ha quedado ampliamente demostrado por las diversas investigaciones realizadas en Chile y en el mundo. Frente a ello, hubo y sigue existiendo en muchas partes una reacción generalizada para erradicar la desnutrición en Chile y a nivel mundial,
por el grave daño que produce a las personas y sus consecuencias durante el desarrollo de la vida, provocando un deterioro en su calidad de vida. Este no ha sido el caso de la obesidad, que avanza de forma avasallante en el mundo, sin que exista una reacción a nivel de los países que permita detener su avance, lo que ha puesto en grave riesgo la salud de las poblaciones, llevando al colapso de los sistemas de salud, con un altísimo costo económico y social. En Chile, la desnutrición se erradicó hace varias décadas, a fines de los 80, gracias a políticas adecuadas y en gran medida al liderazgo que realizó el doctor Fernando Monquever Barro. En palabras del doctor Fernando Vío, exdirector del INTA, si nos preguntásemos quién fue la persona más gravitante en Chile en el siglo XX, muchos responderían que fue el doctor Fernando Monquever, por haber impedido que lo más valioso del país, que es su capital humano, se deteriorara a los niveles que hubiesen hecho imposible el desarrollo del país desde los años 90 en adelante. Las políticas lideradas por el doctor Monquever desde los años 60 a los 90 del siglo XX permitieron que la desnutrición, que afectaba a más de un tercio de los niños hasta la década del 70, se erradicara en un periodo de menos de 30 años, con lo cual el país pudo desarrollarse y crecer desde fines de los 80 en adelante, de una manera sin precedentes en la historia nacional. La pregunta hipotética que debemos hacernos ahora es, ¿hubiese sido posible este crecimiento con un tercio de los niños desnutridos? Probablemente la respuesta sería que no. Pero desafortunadamente, en este mismo periodo de tiempo, se produjo un aumento explosivo en la obesidad, y en particular de la obesidad infantil, sin que existiese una respuesta clara por parte de la sociedad en su conjunto, y específicamente en sus gobiernos, semejante a la que se produjo para la desnutrición. Esta situación ha llevado al país a poner nuevamente en riesgo su recurso humano. El tener hoy en día una población enferma de obesidad y sobrepeso, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, enfermedades neurológicas y degenerativas, demencia, y todas relacionadas con la obesidad que se inician en los primeros años de vida. Entonces la pregunta hoy día es, ¿será posible nuestro desarrollo futuro con un 50% de nuestros niños con sobrepeso y obesidad y con una población adulta en que cada 3 de cada 4 personas está con exceso de peso, un 12% de diabetes, un 40% o más de los mayores de 45 años con hipertensión arterial y donde el cáncer superó a los cardiovasculares como primera causa de muerte? Por otro lado, la doctora Magdalena Araya, primera académica en dirigir el INTA, me comenta con respecto al doctor Monquever. Lo recuerdo con cariño. Es un médico que tuvo una visión muy amplia y acertada de los problemas de la población infantil en Chile. Supo mirar el problema de la desnutrición más allá de la práctica médica clínica y logró con gran éxito montar un sistema de manejo de la desnutrición infantil que actuara de forma complementaria, sin competir con las labores del sistema público de salud en un país. Su labor fue enorme e influyó significativamente en la tarea de acabar con la desnutrición primaria de la población infantil. En el INTA siempre le agradeceremos el haber creado esta institución. Nos reunió y formó un grupo multidisciplinario robusto que mantuvo la investigación y la atención especializada de los niños desnutridos a lo largo de todos los años en que esta problemática infantil fue un contratiempo en la salud pública de Chile. Por su parte, la profesora Verónica Cornejo, quien también fue directora del instituto, se suma a este homenaje indicando que el doctor Monquever marcó profundamente el desarrollo del país y que esto ha sido personificado a través de sus dos hitos principales. El INTA, que desde que el año 2015 lleva su nombre, instituto que es referente nacional e internacional en el área de la nutrición y la alimentación, y por supuesto, de la Corporación para la Nutrición Infantil CONIN, que permitió la recuperación de más de 85.000 niños con desnutrición en el país. Ambos proyectos dejan constancia de su voluntad y plan, su esfuerzo y su visión de futuro que lo caracteriza. Hemos escuchado tantas veces que la patria es de todos y la hacemos entre todos. Vale la pena señalar a este propósito que son personas que entregan su vida por los demás quienes hacen posible conjugar el verbo hacer entre todos.
En el pasado, aquellos que lucharon por nuestra independencia, y hoy, personas como usted, hacen que todo esto sea posible, y con ellos, un país posible. La profesora Cornejo me argumenta: me siento una fiel representante de la labor del doctor Monkeberg. Estoy orgullosa de haber tenido la oportunidad de compartir con él, de conocer su legado y sentirme parte de ello. Un gran abrazo de quien lo admira mucho. La profesora Cecilia Albala, de quien ustedes ya escucharon algunas palabras, no quiso estar ajena a este homenaje y me dice: quizás una de las facetas menos conocidas del doctor Monkeberg, que muchas veces queda oculta por sus grandes éxitos en el combate de la desnutrición infantil, es la ayuda que en los años 70 y 80, con una actitud valiente y sin temor a las represalias, nos prestó a un grupo de académicos de la carrera, con las carreras truncadas por la dictadura, abriéndonos la puerta del INTA. Esta actitud visionaria nos permitió desarrollar, con libertad absoluta, diversas líneas de investigación que impulsaron y transformaron el INTA en pionero y paradigma de la inter y transdisciplina en la Universidad de Chile. El actual director del INTA, profesor Francisco Pérez, de quien les traigo un afectuoso saludo, llegó al instituto por el año 1995 y desde su inicio me comenta: pude ver en el doctor Monkeberg esa visión y convicción que sin duda le inspiraron para crear este instituto. El INTA y su gente ha sido afortunada de contar con un amigo, un académico y un líder de la talla y prestigio del profesor Fernando Monkeberg Barros. Sin duda, son muchos y muchas las que han pasado, convivido, aprendido y crecido en nuestro instituto. Yo me incluyo como uno de ellos. Seguramente el INTA no es el mismo instituto que fundó el doctor Monkeberg, junto a otros destacados médicos y académicos. Sin embargo, como instituto, no hemos perdido ese horizonte que nos fue demarcado en sus inicios y actualmente nos encontramos trabajando en la lucha contra esa segunda pandemia que es la obesidad. Para terminar, reciban el saludo afectuoso de la comunidad del INTA, del personal de colaboración y de sus académicos, quienes renovamos este juramento de trabajar arduamente por un Chile mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arredondo. En la década de los 70, un grupo de colaboradores y colaboradoras, liderado por el doctor Monkeberg, impulsó la creación de la Corporación para la Nutrición Infantil, organización que hasta hoy realiza múltiples esfuerzos para erradicar todas aquellas variables que impiden que las y los niños puedan desarrollar su potencial. Para conocer parte de su historia, les invitamos a visualizar el presente audiovisual. Cuando vemos el Chile de hoy, es difícil imaginar cómo era hace 70 años. Pues allá en los años 50, la expectativa de vida de los chilenos no alcanzaba los 40 años. Y el ingreso per cápita era de apenas $400 al año, poco más de un dólar diario. Cuesta imaginar una realidad diferente a la que hoy tenemos. Cuesta imaginar que la sociedad, como hoy la vemos, no siempre fue así. Hace 70 años, más de la mitad de la población chilena no contaba con alcantarillado ni agua potable en sus casas, ni menos con el tratamiento de aguas servidas. Un 40% de los que nacían morían antes de los 15 años de edad, y las condiciones para los que sobrevivían no eran mucho mejores. Pero nadie se preguntaba el por qué. Muchos asumían que éramos parte de una mala raza, con mala salud y bajo nivel cognitivo. Algo teníamos que hacer. Junto a un equipo de salud y tras varios años de investigación, se logró implementar un plan estratégico de intervención durante los primeros años de vida. Así fue como nació CONIN, un centro de atención integral para tratar y rehabilitar niños con desnutrición grave. Se implementaron más de 30 centros hospitalarios
en diferentes ciudades del país para erradicar la desnutrición avanzada durante los primeros periodos de la vida. Los cambios sustanciales que trajo la recuperación de estos niños es que ya tenían más condiciones para crecer sanos y fuertes y continuar con sus estudios a los diferentes niveles básicos, medios y superiores. Mientras el Estado establecía el control periódico de los niños durante los primeros 5 años y abría nuevas oportunidades para esta generación mejorada, las personas respondían con más capacidad de estudio y mejor fuerza laboral, lo que abrió paso a nuevas oportunidades de trabajo y con ello una disminución de la pobreza. La erradicación de la desnutrición es un positivo efecto dominó que detonó en múltiples beneficios para Chile como sociedad. El progreso no es coincidencia y lo que hoy vemos en Chile es el fruto de años de trabajo e investigación. Chile hoy es otro y tenemos que estar absolutamente agradecidos a los esfuerzos de toda la gente que se preocupó de cambiar esa sociedad, la sociedad chilena. Hoy en día son otras las situaciones. Otro tipo de enfermedades, lo que significan riesgo desde el punto de vista médico. Las enfermedades genéticas, metabólicas, malformaciones congénitas, y eso requieren otro tipo de intervención. Pero lo que sí Chile ha conseguido es abrir las puertas para el desarrollo económico y social para alcanzar una situación de justicia y de igualdad para la mayor parte de los chilenos. En esto ha participado CONIN. Con todos los gobiernos que han sucedido entre 1960 hasta hoy, en el 2021. Hoy se hace cargo de CONIN, un socio de todos estos años, desde luego más joven que yo, Patricio Silva, que se va a hacer cargo del nuevo CONIN, que va a desarrollar una función también importante en el desarrollo no solo de las personas, sino que también de la sociedad. Y espero que así lo sea. Muchas son las manos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños de CONIN. Para hablarnos de la experiencia de ese voluntariado, invito a continuación a la señora María Luisa von Breitenbach, fundadora del voluntariado de CONIN. Buenas tardes. Para mí es un honor poder participar en esta linda reunión, porque como dijeron, Fernando fue el iniciador de CONIN, pero yo fui de la segunda lanchada del voluntariado. Llevo 46 años allá, desgraciadamente ya no pude seguir, pero siempre ha sido mi vida y seguirá siendo mi vida. Gracias, Fernando, por haber fundado la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, y dejar que nosotros, las voluntarias, las damas de Lira, ayudáramos con éxito en ella. Estamos seguros que debido a esta gran obra, ya no hay desnutrido grave en Chile. Este logro es mundialmente reconocido e imitado. Ahora tú y yo, como lo dijiste muchas veces en broma, jubilamos juntos. Estoy segura que las personas que nos reemplazarán seguirán atendiendo a los niños en forma sacrificada y esmerada como nosotros. Muchas felicidades y muchas gracias. Hasta siempre. Gracias.
Muchas gracias, señora von Breitenbach. Desde Argentina nos ha llegado el siguiente saludo que queremos compartir con ustedes. Lo dejo con el doctor Abel Albino, presidente de CONIN Argentina. Querido profesor doctor Fernando Monkeberg, hoy me toca en suerte despedir y aplaudir a su vez esta nueva etapa que inicia de presidente emérito de CONIN Chile. Recuerde usted que sigue siendo vicepresidente de CONIN Argentina. Lo conocí a usted, doctor, hace casi 50 años en el Hospital Luis Calvo Mackenna en Santiago de Chile. Pasaron 20 años más en que no decidía dedicarme a desnutrición, no me había caído la ficha todavía, pero estando en Europa haciendo biología molecular en gastroenterología, me cayó la ficha y sentí la diferencia entre esos países y los nuestros. Regresé, lo convoqué a usted a Mendoza, fue a Mendoza con el doctor Ignacio Villalizaga, mi profesor en España, e iniciamos este trabajo en el que usted me dijo, lo primero que me dijo, no sabes lo feliz que vas a ser. Y así fue. Nosotros existimos porque usted existe. Sin los años de aprendizaje a su lado, ni este trabajo habría visto la luz, ni todo lo que hacemos podría haber sido hecho. Hemos recuperado ya en los centros CONIN de Argentina y América Latina, que son 120 centros, hemos recuperado más de 32.000 niños. Y en el hospital que tenemos, porque son centros de prevención, fundamentalmente lo que hemos hecho nosotros, y en el único hospital que tenemos hemos recuperado 2.500 niños y solamente debemos lamentar la muerte de un solo niño, cuando sabemos que el desnutrido severo muere hasta el 28% en los hospitales generales y el 2.8% en los hospitales suyos. Aquí hemos tenido mucha suerte y ha fallecido solamente un niño. Todo es agradecimiento y reconocimiento hacia usted, doctor. Más de 500 profesionales que tiene CONIN Argentina le tienen el mismo cariño y la misma admiración que yo le tengo. Le mando un abrazo enorme. Le digo gracias nuevamente, como se lo he dicho tantísimas veces. Y estamos con usted para lo que necesite. Un abrazo enorme de todo CONIN Argentina y Latinoamérica. Chao. Agradecemos el saludo y las palabras del doctor Albino desde Argentina, quien también nos está acompañando actualmente en el Zoom que compartimos. Para seguir con este homenaje, invito a este podio al señor ministro de Salud, doctor Enrique París, quien nos entregará su saludo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta hermosa ceremonia. Quiero saludar al señor rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, obviamente al doctor Fernando Monkeberg, fundador y presidente honorario ad vitam de CONIN,
y al nuevo presidente, al doctor Patricio Silva, presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil CONIN. También al profesor Alejandro Joffre, prorector, a la profesora Rosa Deves, vicerrectora de Asuntos Académicos, a mi conocida Farideh Serán, ambos somos de Puerto Montt, es increíble que nos hayamos encontrado hoy día acá, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, y al profesor Miguel Arredondo, director subrogante del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. También quiero saludar a Santiago, al rector, perdón, don Santiago González, rector de la Universidad Central, nos habíamos encontrado antes, por la colaboración que ha prestado, así como a la Universidad de Chile, obviamente, al manejo de la pandemia, al señor Arturo Zúñiga, convencional constituyente, y que trabajó conmigo también como subsecretario de redes asistenciales, María Luisa von Breitenbach, que acaba de dirigirse a nosotros, al doctor Abel Albino, de Argentina, presidente de CONIN, autoridades universitarias. En realidad, el doctor Monkever me invitó a formar parte del directorio de CONIN hace unos años atrás, y aquí casi me siento en Pedro Valdivia, porque hay varios miembros del directorio presentes en este homenaje. En Pedro Valdivia está una de las casas de CONIN, y por eso me refiero a esa ubicación. En realidad, para mí es un honor estar acá y es un gran privilegio. ¿Cómo poder resumir la vida y obra del doctor Fernando Monkever? Si me lo preguntan, es algo sumamente difícil y por más breve que intente ser, es muy probable que no sea ni lo suficientemente breve, ni pueda tampoco condensar una vida dedicada por más de 60 años a la medicina. Estas palabras son un intento por destacar y resumir la vida del doctor Monkever, médico e investigador de amplia y reconocida trayectoria nacional e internacional. Desde joven se destacó entre sus compañeros y el año 1958 logró adjudicarse una beca para estudiar, iniciar estudios de investigación en inmunología con los profesores Janeway y Gitlin. Me imagino que él se acuerda mucho de sus profesores. En el Hospital de Niños de Boston, en Harvard, donde permaneció hasta el año 1960. En la misma casa de estudios, además, realizó otros estudios de posgrado en bioquímica y docencia. Al regresar a Chile, el doctor Monkever fue nombrado por la Universidad de Chile profesor de pediatría, especialidad que también comparto con él, y luego profesor de nutrición en el año 1968. Fue en esta importante universidad y en esta casa de estudios en la cual estamos hoy día, donde el doctor Monkever comenzó a desarrollar su verdadera pasión y rol de servicio público, como se ha destacado, al crear el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que rápidamente se transformó en el principal referente nacional en nutrición y alimentación, el cual presidió entre los años 1973 y 1994, y el cual, a modo de homenaje, en el año 2015 fue renombrado como Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, Dr. Fernando Monkever Barros. La pasión y el interés del Dr. Monkever por la nutrición, por la recuperación de las niñas y niños de nuestro país, lo movió a crear el año 1975 CONIN, Corporación para la Nutrición Infantil, que tiene por objeto recuperar a todos los niños desnutridos graves del país. Ustedes saben que las causas de la desnutrición han variado enormemente. Hoy día, muchas de las reuniones que yo tengo con familiares, con agrupaciones de familiares, nos hablan de las enfermedades raras, de las enfermedades genéticas, de las enfermedades metabólicas, de las complicaciones de algunas malformaciones congénitas que conducen a la desnutrición, y obviamente que estamos empeñados en trabajar en aquello. Esta fundación privada sin fines de lucro ha contribuido enormemente a mejorar la nutrición de nuestros niños y niñas, al habilitar 33 centros capacitados para hospitalizar a 1.700 lactantes, y nosotros desde el Ministerio obviamente agradecemos esta colaboración y hemos tratado de cooperar y de trabajar en los últimos años
o en estos últimos meses, en realidad, que me ha tocado ser ministro, obviamente con el CONIN. El aporte del doctor Monkeberg a la salud pública chilena influyó enormemente y en forma notable en el descenso de la mortalidad infantil, observada en Chile entre los años 70 y 2000, y fue reconocida internacionalmente el año 79 con el premio Abraham Horwitz por su liderazgo científico en impacto de la salud pública en las Américas. En su vida profesional, el doctor ha marcado a diversas generaciones de estudiantes, no solo como profesor de la Universidad de Chile, sino que como también decano y director de otras facultades y casas de estudio. Además, en su rol como investigador, ha tenido el honor de presidir a la Sociedad Chilena de Pediatría, Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Sociedad de Investigación Pediátrica Latinoamericana, de la cual es fundador, siendo además asesor de organismos internacionales como la FAO, la OMS y la UNICEF. La vida académica del doctor Monkeberg ha sido prolífera, lo que se demuestra en los más de 130 artículos científicos publicados en revistas especializadas tanto en Chile como en el extranjero. Además, ha superado la docena de libros publicados, entre los cuales destacan Jaque al Subdesarrollo, el año 1973, el cual ha sido traducido a varios idiomas, Crear para Compartir y Compartir para Seguir Creando, el año 80, Contra Viento y Marea, hasta Erradicar la Desnutrición, 2010, y después de superar la desnutrición, Es posible alcanzar el desarrollo, el año 2020. Este último texto tuve el honor de estar presente en su lanzamiento en enero del año pasado, antes de llegar al Ministerio de Salud. Y en diciembre del mismo año, ya como ministro, me ha tocado recibir en varias oportunidades al doctor Monkeberg para dialogar acerca de los desafíos actuales en salud, ya que él se mantiene vigente, se mantiene atento y se mantiene aportando ideas, y recibir varias copias de este libro que hemos repartido dentro del Ministerio de Salud y lo tenemos presente como un libro, un tesoro dentro de este ministerio. Durante su extensa y prolífica carrera, el doctor Monkeberg, además quiero recordar, ha sido premiado y distinguido con el premio de la American Academy of Pediatrics, el premio internacional de la Unión de Nutrición, el premio nacional de Ciencias Aplicadas y el premio nacional de Medicina en el año 2012. Este último premio me trae gratos recuerdos, ya que como presidente del Colegio Médico me tocó ser parte del jurado que decidió otorgarle la máxima distinción que puede recibir un médico en nuestro país. Hoy, nuevamente, nos encontramos reunidos para distinguir a don Fernando Monkeberg Barros, en el que probablemente sea el mayor honor que pueda recibir, ser nombrado presidente honorario de CONIN, la fundación que él creó hace 45 años. Esta debe ser una de las mayores distinciones que podría recibir el doctor Monkeberg y es un reconocimiento a los aportes que ha realizado al país y al extranjero, donde más de 100.000 niñas y niños han mejorado su calidad de vida. Para terminar, quisiera solamente una vez más agradecer a don Fernando Monkeberg por su gran aporte al país y destacarlo como un ejemplo de verdadera vocación, y además escuchamos, de solidaridad, de cariño y de servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, ofrezco la palabra a nuestro homenajeado, el doctor Fernando Monkeberg Barros, fundador y presidente honorario ad vitans de CONIN. Contra la regla, pero me saco. En primer término, debo agradecer muy sinceramente esta manifestación y la asistencia de ustedes a esta reunión
en la que debo reconocer desde antemano que no es un mérito mío, es un mérito de muchos profesionales que hemos estado trabajando en el área de nutrición entre los años 1953 y 2021. Durante este tiempo hemos tenido un importante desarrollo que ha cambiado la faz del país, creemos sinceramente. El libro que hoy queremos lanzar ha incluido los nombres de 130 académicos que fueron sucesivamente participando en la labor creativa durante distintos periodos. Ellos han hecho posible el cambio. Muchos ya no están con nosotros, pero tenemos sí sus recuerdos. Los efectos de llegar a prevenir la desnutrición, sin lugar a dudas, que han sido trascendentales no solo para las personas, sino que para el desarrollo y el progreso de la sociedad, específicamente en nuestro país. En la mitad del siglo XX, se tenía una población de 6 millones de habitantes y era uno de los más pobres de la región. Así lo señalaban los indicadores económicos y sociales de la época. En ese entonces, el ingreso per cápita era de apenas $400 y el porcentaje de población que vivía en condiciones de pobreza superaba el 60%. El analfabetismo era casi del 23%. A su vez, los indicadores de salud eran también muy negativos. La mortalidad infantil, 150 por mil nacidos vivos. Y el porcentaje de niños bajo el peso del nacer, menos de 2,5 kilos, ya una desnutrición grave, era del 23%. A los 15 años de edad, ya se había producido más del 50% de las muertes, por lo que las expectativas de vida al nacer eran solo de 38 años. Los que fallecían eran niños. Por otra parte, los que sobrevivían presentaban un menor crecimiento físico, eran chicos y retardo en sus capacidades intelectuales. En la actualidad, estas mismas cifras son muy diferentes. El ingreso per cápita es de $24,400, el más alto de la región de América Latina. A su vez, la mortalidad infantil es de 7 por mil nacidos vivos, la más baja también de la región. Y el porcentaje de niños de bajo peso al nacer es menos del 1%. Y ya no son desnutridos, sino nacimientos prematuros. A su vez, las expectativas de vida al nacer en la actualidad es de 83 años para las mujeres y casi 80 años para los varones. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hizo posible que durante un periodo de 50 años cambiaran tan dramáticamente la deplorable realidad socioeconómica de ese entonces? No es fácil de llegar a una explicación, ya que las circunstancias intervinientes han sido muchas y muy variadas. Entre los años 1970 y en 2020, el país se debatía en una profunda crisis política económica que terminó con un quiebre de la democracia, iniciándose un gobierno militar para unos, una dictadura militar para otros, bueno, y que duró 17 años.
Posteriormente, a partir de 1990, después de un plebiscito que rechazó su continuidad, se han ido sucediendo diversos gobiernos democráticos. Anteriormente, en el año 52, se había creado el Servicio Nacional de Salud, un organismo centralizado cuya meta era la protección de la salud pública para toda la población chilena. Una de las primeras prioridades que se implementaron en aquella época fue el control preventivo del niño sano. Para ello se comenzó con la construcción y habilitación de una red de centros de salud primaria. En cada unidad contaba con un equipo de profesionales debidamente entrenados y comprometidos, formados por médicos pediatras, obstetras, enfermeras universitarias, asistencias sociales, personal auxiliar y secretaria. Ya en 1960, mediante ellos, se llegó a cubrir el total de la población asignada, totalizando 2.200 centros de salud primaria ubicados en las zonas urbanas y 940 en las zonas rurales. En un comienzo, la mayor dificultad estuvo en lograr que las madres asistieran regularmente con sus hijos a control de dichos centros, lo que no fue fácil, ya que no estaba habituadas a ello. Para ellos, atraerlas, se tuvo que implementar un incentivo lo suficientemente atractivo como para que las madres asistieran periódicamente con su hijo, y se decidió entonces entregarles en cada visita 3 kilos de leche en polvo, dando a la madre durante su embarazo como a los niños durante los primeros 5 años durante el control periódico del niño sano. Con ello se consiguió crear el hábito regular del control del embarazo, como también el control del desarrollo del hijo en forma regular y periódica. En un comienzo, era frecuente que las madres recibieran la leche y otros alimentos enriquecidos y, conociendo su valor comercial, lo vendieran a compradores instalados en las inmediaciones. Si bien esta conducta demoró un tiempo en corregirse, con ella se logró el objetivo de un control regular de la salud primaria. Con el tiempo, las madres fueron adquiriendo una cultura de salud, haciéndose responsables del cuidado y desarrollo de sus hijos. Se logró así el control periódico del niño sano hasta la edad de 5 años. Así como se logró también estimular la lactancia materna hasta los 6 meses de edad y entregar a la madre el conocimiento para la adecuada preparación de biberones y alimentación complementaria, con el necesario apego madre-hijo, ayudando a despertar en él su resiliencia. Considerando que alcanzar la cobertura total en el mejor de los casos iba a demorar un tiempo, mientras tanto se implementó un programa supletorio paralelo de tratamiento de niños con desnutrición grave, que cada día fallecían en sus casas o en los hospitales pediátricos convencionales. Con este objetivo, en el año 1974, se fundó la Corporación para la Nutrición Infantil CONIN, una fundación privada sin fines de lucro, destinada a colaborar con los servicios de salud estatales. El objetivo fue crear una red de pequeños hospitales destinados exclusivamente al tratamiento de niños con desnutrición grave. En esta forma, entre el año 1975 y 1980, con la colaboración económica de las propias comunidades, se crearon 34 pequeños centros hospitalarios ubicados en las principales ciudades del país.
cada uno con todo su equipo de salud necesario. Durante el periodo comprendido entre el año 75 y 95, se habían recuperado ya 82.000 niños desnutridos graves, menores de 2 años. Antes fallecían más de la mitad de ellos. En este caso, una menor mortalidad, apenas del 1%. En la actualidad, al ir disminuyendo el número de desnutridos, CONINA ha concentrado su esfuerzo sobre las llamadas enfermedades raras, poco frecuentes, genéticas o metabólicas. En el intentando ha mejorado notablemente las condiciones sanitarias del medio ambiente, que no entro a detallarlo, pero que ya está representado en la alta saneamiento ambiental a lo largo del país. Al prevenir el daño nutricional que se venía produciendo durante los primeros periodos de la vida, ya se ha logrado que un alto porcentaje de los que están naciendo logre expresar su potencial genético, tanto físico como intelectual. Con ello, en la actualidad, Chile cuenta con una población diferente, cuyo cambio ya se comenzó a evidenciar en la década de los años 80. Es así, en la medida en que los no dañados fueron alcanzando su mayor edad, se ha ido exteriorizando un evidente progreso en el desarrollo económico y social del país. Los chilenos y chilenas son ahora diferentes. Han mejorado sus expectativas de vida. Son más altos, 10 centímetros más como promedio, los hijos que los padres. Están mejor alimentados, son más educados con una escolaridad promedio de 14 años. Están más informados y con mayor acceso a bienes y servicios en relación a lo que fueron sus padres y más aún a lo que fueron sus abuelos. La estructura social se ha consolidado con una clase media que antes no existía y que ahora ya es mayoría. El 65% es clase media. Y disminuyendo también paralelamente el nivel de pobreza, que en la actualidad las estadísticas señalan un 8,6%. En este sentido, la experiencia chilena parece demostrar que lograr un recurso humano indemne, no dañado, es indispensable si se pretende alcanzar el desarrollo, la salud, la felicidad y el bienestar de cada uno de todos. Es así como los organismos internacionales consideran ahora a Chile como un país de desarrollo intermedio, que necesita seguir avanzando para alcanzar el nivel de país desarrollado. Esto puede no ser un objetivo en sí mismo, pero es el camino necesario, tal vez el único, que permite derrotar la pobreza, disminuir las desigualdades, alcanzar la justicia y, en fin, elevar en forma mantenida la calidad de vida de todos. Ello requiere de trascendentales cambios en su estructura económica, lo que no es fácil de implementar. Hasta ahora Chile ha logrado avanzar en su desarrollo económico, participando en el mercado internacional mediante la exportación de materias primas, de no mucho valor agregado. Ahora, en una segunda etapa, necesitará ir más allá, mediante la creación de industrias manufactureras capaces de competir con el mercado internacional. Para ello requiere previamente de una eficiente infraestructura científico-tecnológica que en la actualidad Chile no posee, pero que es posible disponiendo de un recurso humano ya no dañado. Ello ya lo han conseguido diferentes países como Corea del Sur, Singapur y Tailandia, que incluso careciendo de recursos naturales, ha logrado alcanzar el desarrollo mediante una estrategia previamente diseñada
procurando con ello mejorar el bienestar de sus gentes. Estos países en el pasado fueron más atrasados que Chile. En la actualidad, sin embargo, han podido alcanzar el desarrollo económico y social, para lo cual han necesitado implementar una estrategia estatal en la que se han comprometido diferentes componentes, como universidades, nuevos centros de investigación y la consecutiva creación de empresas manufactureras. Ahora Chile, con un recurso humano no dañado, puede comenzar a pensar que es posible participar en el comercio internacional no solo con materias primas, sino que también con productos manufacturados con el consiguiente mayor valor agregado. Para seguir avanzando requerirá de una estrategia diseñada a mediano y largo plazo, que considere ampliamente tanto la participación del Estado como el sector privado. El Banco Mundial, al examinar los países de ingresos medios que han logrado superar con éxito su barrera, señala que comenzaron estos procesos hace más de 30 años, concentrándose gran importancia en la educación, la innovación y la justicia social. Estamos atrasados, pero ahora disponemos de un nuevo recurso humano no dañado, y ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monkever. Para concluir esta ceremonia, invito a continuación al doctor Patricio Silva Rojas, presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy especialmente al señor rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, profesor doctor Fernando Monkever, señor ministro de Salud, señores vicerrectores, exministro, señora Angélica. Esta mañana hemos participado en una jornada de emociones, combinando recuerdos con desafío. La historia que conocemos y que hemos recordado esta mañana en las palabras del señor rector, del propio doctor Monkever, del doctor Arredondo, del doctor París, nos insta a compartirla con las generaciones más jóvenes que no han tenido la oportunidad de conocerla, para lo cual colocaremos todo nuestro esfuerzo en utilizar los distintos medios, incluyendo las redes sociales, lo que ya estamos haciendo, para llegar a la comunidad en general. Por otra parte, nos comprometemos a dar a conocer a la comunidad médica y profesionales de la salud la experiencia clínica y de gestión que significa, entre comillas, el modelo de atención CONIN. Es heredero directo de las enseñanzas y experiencias de los primeros centros de atención, agregando la complejidad que significa atender a niños con enfermedades cada vez más complejas y graves, e igualmente pobres y las más de las veces carentes de afecto. Al mismo tiempo, estamos preparados para recibir niños como los que hemos recibido estos últimos dos años, hijos de inmigrantes pobres o hijos de padres con diversos daños sociales. Recibimos con especial alegría el saludo cariñoso desde CONIN Argentina en las palabras del doctor Abel Albino,
y nos comprometemos a estrechar lazos para seguir replicando nuestra experiencia en otros países de nuestra región que en estos años sufren de la desnutrición que conocimos y que en esta crisis económica ha aumentado. El modelo en la actualidad considera un equipo multiprofesional que incluya enfermeras, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, educadoras de párvulos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, médicos, técnicos en enfermería de nivel superior, junto a administrativos, conductores, secretarias y muchos otros. El compromiso que demuestran cada día es invaluable, superando las dificultades derivadas de la pandemia en curso, extendiendo los turnos, haciendo turnos adicionales, enfrentando dificultades de acceso y tantas otras. Este modelo incluye un diagnóstico integral biopsicosocial multidisciplinario, un plan de trabajo en equipo, extendiendo y evaluando en forma periódica por los profesionales, preparación para el alta con participación de las familias y seguimiento posterior. Ocupa un lugar de primera importancia la contribución de las voluntarias de CONIN. Escuchamos a su fundadora del Centro de Santiago y podemos apreciar en sus palabras el tremendo aporte que ha significado su labor en la recuperación integral de los niños con el fundamental aporte de cariño que tanto necesitan. La pandemia nos ha alejado, pero nos comprometemos a apoyarlas para reactivar el voluntariado en cada uno de los centros de CONIN. Ese es nuestro compromiso. Asimismo, nuestros agradecimientos con los socios de la corporación, que en forma silenciosa nos hacen llegar su aporte periódicamente. Nos comprometemos con ellos en mantenernos al día en los nuevos desafíos que enfrentamos y al mismo tiempo invitamos e invitaremos a más personas para que se incorporen como socios, para lo cual es fundamental que nos conozcan y conozcan su labor. El Ministerio de Salud, a través de ministros y subsecretarios de diferentes gobiernos, y por ello agradecemos muy particularmente que el actual ministro, doctor Enrique Paris, nos acompañe esta mañana, junto a otros exministros y otros exsubsecretarios, han reiterado a lo largo de distintos gobiernos su voluntad de perfeccionar y continuar con el convenio, valorando así el aporte que hacemos, complementando la tarea de la red asistencial. En este sentido, a través de todos los gobiernos desde la fundación de distintos signos, CONIN ha recibido el apoyo a través de la firma de un convenio que nos permite atender a estos niños que, como ya dije, cada vez son más complejos. Vayan para todos ellos y sus equipos técnicos nuestros agradecimientos. A nombre del directorio de CONIN, muchos de cuyos directores están aquí con nosotros esta mañana y otros a través de los medios alternativos, Zoom y otros, y de todos los trabajadores, que también algunos nos acompañan esta mañana, reiteramos nuestro compromiso de continuar esta maravillosa labor en beneficio de tantos niñas y niños que atendemos a diario. En lo personal, agradezco el honor que significa asumir la presidencia de la corporación
junto a mi compromiso de trabajar por su desarrollo para enfrentar diversos desafíos que en un país subdesarrollado como el nuestro siempre aparecen, como la obesidad, la salud mental infantil y otros. Vayan mis últimas palabras de agradecimiento y admiración al profesor Dr. Fernando Monkever Barros, toda vez que es un privilegio trabajar junto a él y aprender de la vida a través de su legado, su sentido de responsabilidad, de su modo de ser, de su entusiasmo por estar al día en los avances científicos y de sus múltiples anécdotas. Seguirá con nosotros como miembro del directorio, entregando sus orientaciones siempre bien recibidas para seguir aportando a nuestro querido país, cooperando a la gran tarea de alcanzar el desarrollo, que es el desafío que nos plantea en su último libro y que ha sido comentado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva. De esta forma damos término a este importante acto. Agradecemos la participación de cada una y cada uno de ustedes. Les comento que a la salida les entregaremos un ejemplar del último libro del doctor Monkever, denominado Después de superada la desnutrición, es posible alcanzar el desarrollo. Muy buenas tardes a todos y todas. La dejé todo desordenada, espérame, déjenme. Estos son sus... Lo voy a pasar a ver. Gracias por venir.